Para mí la fotografía es un proceso largo. Para el fotógrafo documental la fotografía es el fin. Para el artístico la fotografía es solo la base para llegar a algo más allá. Es un medio con el cual construir otra cosa. Ese es el caso mío, en el sentido de que para mí la imagen cruda es solo materia prima. Yo a partir de ahí voy a construir otra cosa que no se ve de entrada en el material inicial. Por eso tengo mucho cuidado y generalmente evito mostrar las tomas iniciales y soy muy celoso de no mostrar el trabajo hasta que esté completamente pulido. Es un asunto de selección también, un tema de seguridad, de no querer mostrar algo que no, de lo que uno no se sienta todavía plenamente satisfecho o incluso que no le haya prestado la suficiente atención para llevarlo a un grado máximo, digamos. Entonces permanece en la gaveta hasta el día que tenga que nacer. Y ya ven ustedes la cantidad de rostros que hay ahí, rostros de los ancestros, rostros extraordinarios, de una profunda belleza. Pero al mismo tiempo es un hombre que está dejando un gran rastro en el arte venezolano. Esas fotografías forman parte del registro que hemos hecho cuando él ha expuesto en alguna de las salas o museos venezolanos. De hecho, para llegar a este trabajo tuve que caminar muchos distintos recorridos y de alguna manera eso también me parece que revela lo difícil que es llorar y lo difícil que es encontrar el llanto, todo lo que yo tuve que caminar y recorrer para encontrar un sitio donde el llanto es bien visto todavía. La plañidera, las lloronas, no la llorona mítica, la que nos asusta, la que forma parte de esos demonios que vienen de la infancia, de esos atavismos terribles. Terribles y hermosos también, sí, porque eso ha producido literatura, ha enriquecido el cine, el teatro. A mí al final me parece, para mí esto fue una experiencia increíble porque tenía también yo muchos prejuicios sobre el tema de que era un llanto por contrato. Ahí tenía dos prejuicios a la vez. Uno, el tema de que fuera pago me incomodaba, cosa que es bastante hipócrita. Todos vivimos de nuestro trabajo, a todos nos pagan por nuestro trabajo. Entonces no entiendo ya a estas alturas por qué censurar en ese caso que cobraran si era un oficio. Por otra parte, lo otro que yo censuraba era el asunto de que fuese un llanto falso, porque según mi punto de vista era un llanto falso en el sentido de que no tenía que ver con el doliente y con el muerto en cuestión. Y segundo, lo que más me conmovió es que el llanto no era falso en absoluto. No tenía que ver con el muerto, pero eso no lo hace falso. Ellas son como las actrices, como los verdaderos actores que invocan esas situaciones que están interpretando, que rememoran lo más cercano que tengan para vivir esa emoción y transmitirla. Y en ese sentido, esos llantos eran los llantos de sus dolores que ellas los estaban trayendo a colación, que lo están ofreciendo como para una liberación del que los está recibiendo. ¿Cree usted en aquella famosa afirmación ya muy manida, pero que es un lugar común y muy socorrida de Einstein? Una imagen habla más que mil palabras. Pues por supuesto, a mí me parece que la imagen tiene un poder, tiene el mismo poder de la belleza, no necesita palabras y va directo al grano, dependiendo también de la imagen, por supuesto, pero pues en este caso concreto para mí del trabajo de las plañideras ha sido una sorpresa ver que el trabajar directamente sobre las emociones hace que la imagen todavía sea más contundente. Yo he hecho otros trabajos que tienen un corte más antropológico, si se quiere, o que necesitan un contexto adicional para terminar de entenderlas, lo cual las pone un poco más lejos del acceso inmediato. Pero cuando se está trabajando directamente sobre la emoción, yo creo que una imagen vale más que todas las palabras, va directamente a donde tiene que ir. Eso lo dijo Sergei Einstein, el gran director de cine. Y Einstein, que no era primo, podrá decir, eso es relativo. Claro. ¿Por qué usas, te vas del negro a las manos, al rostro tapado, a los ojos cerrados, a los ojos abiertos, a las lágrimas, al llanto, al alarido? Esto me recuerda inclusive a algunas de las imágenes del final de la película Sorba el Griego. Sí. Pero aquí no son las plañideras, sino las mujeres que van a hacer la rapiña, a agarrar lo poco que queda de la bubulina, que era como se llama el personaje femenino. Aquí hay una conjunción de cosas, desde una estética que traté de inspirarme un poco en el tema del barroco, precisamente como estaba trabajando con las emociones, y emociones fuertes además, quería trabajar entonces con esa exageración de los claroscuros del barroco, iluminación muy contundente en algunos sitios y oscuridad total en otros. Quise juntar varias cosas, el tema de que ellas, el único elemento que yo encontré adicional a su propio cuerpo,
que era fundamental en el performance que ellas hacen de llanto, es la mantilla. Todas, inmediatamente que empezaron a desarrollar su canto, porque era como un canto, lo primero que hicieron fue sacar de su bolsillo la mantilla, que es esencialmente una tela negra. En algunos casos era un encaje muy refinado, en otros era prácticamente un trapito negro, pero que era imprescindible porque ellas, con ese elemento nomás, logran una expresión increíble, desde taparse completamente el rostro en los momentos extremos de dolor hasta secarse las lágrimas, en fin, incluso la movilidad de la tela me parece que aumentaba el dramatismo. De lo que yo pude ver, el trabajo de las plañideras es esencialmente una secuencia de gestos, amén del llanto, por supuesto, y del sonido, pero más allá del sonido, es una secuencia de gestos del dolor, que todos remiten una y otra vez al dolor. Entonces, muy acertada tu pregunta, todo lo que está contenido en esta foto son brazos, porque era básicamente los brazos y el rostro los que expresaban todo este dolor. Hay algunos casos, como dije, que está tapado el rostro, pero incluso ese rostro oculto ahí está expresando algo también. Entonces, rostros, manos y mantillas son las que componen toda esta serie de gestos. Antonio, ¿cómo fue ese proceso de acercamiento tuyo a ese hecho religioso, teatral, humano? Porque en el caso mío, yo te lo puedo contar, en más de una oportunidad yo me acerco con la cámara a ciertos sectores de comunidades culturales y me he encontrado con la hostilidad de la gente, que se sienten que uno lo está utilizando, que uno está manipulándolo. Por supuesto, hay que acercarse a ellos con un gran respeto, pero eso también hay que negociarlo. Sí. Siempre se produce esa relación difícil del que se siente que lo están utilizando, de que él no es un objeto de turismo, de que él no es un objeto, un hecho de curiosidad. Generalmente yo tengo muchísimo cuidado en el tema de lo sagrado, que además me fascina y que el grueso de mis trabajos tienen que ver con lo sagrado. Yo trato de no irrumpir, ahí tengo muchísimo cuidado de que cuando está ocurriendo una ceremonia o cuando está ocurriendo algo de trascendencia sagrada, yo evito trabajar en ese momento. Mi trabajo, por otra parte, no es de reportero, entonces yo generalmente no hago un trabajo sobre la acción. Aquí no era muy difícil el caso, lo que realmente me costó enormemente fue encontrar las plañideras. Después que las conseguí, lo que ocurrió fue lo contrario. Ellas más bien se sentían muy honradas de que un extranjero y de tan lejos y con tanta dificultad había estado buscándolas y finalmente las había encontrado. Entonces ellas sabían que era como un homenaje y lo que estaban era esencialmente orgullosas. Por otra parte, yo me cuidé muchísimo de no buscar un velorio real, porque ahí yo no me atrevía a hacer un registro de este tipo en un contexto en el que efectivamente hay un dolor muy grande y yo prefería no interrumpirlo. Entonces, dado que las lloronas tienen eso como oficio, no me iba a costar tanto convocarlas para mí, que fue lo que yo hice. O sea, yo reuní dos grupos de lloronas a quienes contraté, como se contrata a las lloronas, para que hicieran toda su ejecución para mí. ¿Y cuántas fotos hiciste? Porque aquí lo que hay es como un pequeño resumen. Bueno, al final fueron dos grupos de 12 lloronas, es decir, 24 mujeres. Yo escogí 14 para esta serie de las mantillas porque, claro, igual que en cualquier otro oficio, había unas mucho más expertas que otras, mucho más expresivas. En general, las mujeres mayores eran más contundentes, sin duda. Pero más allá de eso, también el tema de que en la fotografía, pues eventualmente uno hace 100 disparos, puedes hacer muchas tomas y unas van a quedar inevitablemente mejores que otras, más allá de las modelos mismas. Entonces, yo sí quería ser muy riguroso en el tema de que las que yo expusiera fueran fotos que de verdad lo conmovieran a uno y reduje a 14 la escogencia, a pesar de que eran muchas más. Antonio Briceño, tras la saga de estas lloronas, estuvo en Piura, que es el pueblo donde Vargas Llosa escenifica y se inspira para escribir La Casa Verde. Piura era un pueblo terroso, cerca del desierto, muy casi rural, y ahora es una ciudad muy moderna. Y entonces él habla y no deja de notar eso. Y por eso yo casi te pregunto, ¿qué tal si encuentras a las plañideras que lloraron a los personajes de la Casa Verde, que eran todas prostitutas por lo demás? Sí, sí, sí. Yo después que hice el trabajo, me quedó la sensación de que sí debe haber plañideras en Piura, en Lima y en todos los sitios donde inicialmente me pareció que no, porque parte de la dificultad estuvo en que ellas fueron muy estigmatizadas por la iglesia después del siglo XIX. Entonces prácticamente ninguna mujer admite que es plañidera porque es mal visto. Entonces yo estoy seguro a estas alturas, después que ya ejecuté el trabajo, que a lo mejor sí podría encontrar a estas plañideras en Piura, pero bueno, ya realicé lo que hice. Bien, estimados amigos, estamos conversando en El Rastro y el Rostro con Antonio Briceño a propósito de su extraordinaria exposición, Las Plañideras. Las Plañideras,
y otros rostros, porque él es un cronista de nuestro tiempo. Ya regresamos.